2020 no ha sido un buen año en materia de seguridad, con un concejal y vicealcalde que no pisa el ayuntamiento y que intenta escurrir el bulto a toda costa. Así que era de esperar también que este 2021, por mucho que haya arrancado con un problema de seguridad como las copiosas nevadas de la ciudad, Emilio Sáez vive ajeno a todo ello. No es fácil dirigir una concejalía así, sin pisar el despacho ni preocuparse por los problemas que surgen. Eso sí, a todos les dice que no se preocupen. Prometer se le da bien al vicealcalde. Este 2020 dijo a los agentes de policía que estudiaría todas sus demandas, pero la realidad ha sido que ha tenido que morir una mujer en la vía pública para ver que los vehículos de policía local necesitaban desfibriladores, o por ejemplo, también aseguró que el ayuntamiento se personaría como acusación particular en la causa del agente agredido en la calle, pero nada de esto sucedió. Todo mentiras. 2020 también nos dejaba problemas de seguridad ciudadana con las revueltas de los temporeros, pero el concejal de seguridad solo se preocupó de salir en la foto. Una concejalía abandonada, dejada en manos del personal del ayuntamiento y que ha necesitado en más de una ocasión a un concejal responsable, pero solo se ha encontrado a un político acostumbrado a figurar, cobrar y hacer poco. Hoy verá la nieve desde su ventana, no desde el despacho ni desde ningún punto crítico. Emilio Sáez, el conocido marqués de Macael en la ciudad, hoy mira cómo cae la nieve desde la comodidad, a la espera de que finalicen las obras de su nuevo palacio.